Bienvenidos a la Pod Week número 7. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Aquí les dejamos las redes sociales para que nos sigan. Y pues, ¿qué tal si empezamos con la información? ¡Vámonos! La alerta sísmica de la Ciudad de México se activó a la tarde del 2 de agosto y, de acuerdo a algunos informes, se trató de una equivocación. Decenas de capitalinos salieron de sus casas, algunos todavía en pijama, y de sus trabajos preocupados ante un posible movimiento telúrico, pero se quedó solo en un susto. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico mencionó en un comunicado que durante los preparativos para el próximo simulacro nacional, que se llevará a cabo el 19 de septiembre, activaron por error la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano a las 12:40 del viernes. Varios ciudadanos realizaron los procedimientos de seguridad desalojando edificios y colocándose en una zona segura, esperando indicaciones de las autoridades y equipos de seguridad. Personal de bomberos y paramédicos también estaban preparados ante cualquier acontecimiento. Hasta el momento no se reportó algún incidente. 2, yo entiendo que es una falla técnica de lo de la alarma sísmica, pero también hay que tener, bueno, mucho cuidado porque estamos a punto de entrar al mes donde todo México le tiene, digamos, que estar pendiente de los temblores. Y obviamente que esto que pasó es una alteración a la gente, ¿no? Que está a la defensiva, ¿no? De que vaya temblado, ¿no? La actriz Scarlett Gruber se convierte en la protagonista del melodrama El precio de amarte, proyecto en el que vuelve a compartir créditos con Marcus Ornelas. En el primer proyecto conecté poco con él porque realmente no teníamos muchas escenas juntos y cuando estábamos juntos mi personaje le hacía la vida de cuadritos. Pero en este proyecto pues obviamente es otra dinámica. Marcus es un gran compañero, me ha encantado trabajar con él porque además de ser un gran actor es todo un caballero y eso nos da la libertad de poder explorar el personaje desde otra perspectiva. Y al cuestionarla sobre su personaje Amelia, esto fue lo que nos dijo. Yo creo que compartimos muchas cosas, Amelia y yo. Yo estoy muy acostumbrada a hacer personajes que son muy diferentes a mí. He hecho muchas villanas que yo digo, bueno, no se parecen nada, pero Amelia, fíjense que es la que más se parece a mi persona. Entonces a veces siento que ni siquiera estoy actuando. Y eso está muy padre porque puedo conectar con ella desde mi ser. La telenovela deben de tener mucho cuidado con la tipografía de los pósters. ¿Cómo es posible que El precio de amarte sea idéntico al póster de la última versión de Café con aroma de mujer de William Levy? Entonces, oigan, es una falta de respeto porque se supone que los que seguimos telenovelas y que nos gustan los pósters, de repente ponen algo similar, ¿no? Y confunden a la situación, digamos que a la cosa visual, donde hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando tú señalas a veces cosas innecesarias o señalas a los atletas de que dicen que se perdieron ya tantas medallas, pues no puedes perder lo que no construiste. Cuando tú no construiste para que ellos llegaran con mucho más facilidad a París y que también no puedes perder cuando no construyes y tú prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de a tus atletas, pues ya, eso ya, ¿qué puedo decirles? Bueno, primero no voy a entrar en discusión con ese tema. Tengo toda la tranquilidad y la certeza de que hemos hecho como institución rectora del deporte lo apropiado y lo debido para acompañar a los atletas en llegar a la justa veraniega. Todo el apoyo y todo el trabajo que se hizo con el equipo mexicano para poder estar presente y que llegaran a este nivel y hacer un caso de éxito, pues hoy estamos viendo un caso de éxito con el tiro con arco. El caso de la medalla lograda ahorita de plata, pues los chicos entrenan en el Senar. La entrenadora Mayín es una entrenadora contratada por el Estado mexicano y que es la que comandó y guió a esta pareja para poder hacer. ¿Cómo puede exigir que los atletas den resultados en medalla
si ellas le han negado en todo momento la ayuda económica del grado de la Comisión Federal del Deporte, porque mucho del dinero de la Comisión se le ha quedado de manera, bueno, que lo ha robado Ana Gabriela Guevara, ¿no? Y José, María José tiene toda la razón, porque ella no tiene, vaya, no tiene cara de exigir absolutamente nada. No solo me dijo, te juro por mi hijo que está muerto, que no te voy a nominar. Y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que no tengo hijo. Pues, mucho cuidado, Adrián Marcelo realmente se metió con algo que es sagrado, que es la familia, y sobre todo la muerte del hijo de Chanín. O sea, a ver, sabemos que Adrián Marcelo no tiene códigos y realmente utiliza a la gente y Chanín en su, digamos que el pez más débil que puede manejar a su antojo, ¿no? Pero que se acuerde de Marcelo, que actualmente está teniendo problemas de fertilidad y nadie le asegura que pueda tener un hijo en el futuro. Esposa de Pablo Lyle revela que Pablo saldrá en libertad en el año 2026, entremos inmediatamente. Hola chicos, yo soy Eddie Nieblas y en esta ocasión vengo a contarte. Así es chicos, una nota que nos trae el programa de televisión El Gordo y la Flaca, en donde entrevistaron a la ex esposa de Pablo Lyle y le preguntaron acerca pues de que si cuándo saldría Pablo en libertad. Ella respondió que saldrá en diciembre del 2026. Ah, ¿sale en diciembre del 2026? Ana, no sé. Legal. No, no hay estrategia, no hay estrategia, simplemente que cumpla con su sentencia y ya. Aquí. Ella dice, aquí afuera lo está. Pues Pablo Lai, yo creo que ya está cumpliendo una condena. Y obviamente con el tiempo que tuvo arriesgado, pues obviamente que había la posibilidad de que saliera el próximo año. Y también puede decir que también buena conducta y todo eso se le acumuló para que el próximo diciembre del 2025 pueda salir en libertad. La banda Aerosmith no volverá a tocar, lo acaban de anunciar, y hoy el rock and roll está de luto. Desde 1970 hasta el 2024, con sus ciertas pausas, Aerosmith se dedicó a hacer felices a millones de rockeros alrededor del mundo. Pero el día de hoy anunciaron que no podrán seguir, pues la voz de Steven ya no tiene remedio. Ellos hicieron un comunicado oficial en redes expresando su gratitud hacia todos sus seguidores, y que a pesar de todos los esfuerzos y de contar con el mejor equipo médico, ya no hay nada que se pueda hacer. Lo que para muchos es la mejor voz del rock and roll no volverá a cantar. Lo que me lleva a pensar dos cosas. Quienes lo hemos visto en vivo, fuimos muy afortunados de poder presenciar semejante espectáculo. Y la segunda es una invitación a que seamos conscientes de que nuestros ídolos ya están grandes. Y poco a poco se tendrán que ir retirando, así que si quieren ir a un concierto y tienen la oportunidad, no la piensen, pues no son eternos. Gracias a Aerosmith por haber hecho música que me reconfortó en momentos difíciles. Y también por hacer canciones que me hicieron brincar. Día del Estado de Jalisco cuenta con una orden de aprehensión vigente contra María Isabel N., madre del futbolista Carlos Salcedo, por el delito de homicidio calificado. Según los documentos judiciales, Paola Salcedo, difunta hermana del deportista, también habría estado involucrada en el crimen. Los reportes datan del pasado 31 de enero, cuando un juez de control de Tonalá otorgó el mandato en relación con el asesinato de José Félix N. Los documentos oficiales indican que José Félix se estaba disputando una herencia con María Isabel y Paola, y que esta última lo habría abordado el 5 de marzo del 2023 para exigirle que devolviera lo que no era suyo. Además, un testigo circunstancial aseguró que Paola amenazó con pedirle a su pareja que lo matara en caso de que se negara a regresar la herencia. Al día siguiente, el 6 de marzo, José Félix fue asesinado a tiros frente a su esposa por dos sujetos en motocicleta, quienes amenazaron a la mujer con hacerle lo mismo a ella y a sus hijos si no devolvían la herencia de inmediato. ¿De veras qué clase de familia es esta? Se acusaban entre ellos. Carlos Saucedo se acusaba a su familia de haberle, digamos, que quitado la vida a su suegro. Su hermana no andaba en muy buenos pasos. Llevaba a su mamá y junto con la hermana que ya falleció, están involucrados en un crimen, ¿no? Por culpa de una casa. Se confirma relación con el chef Poncho.
Me llevé el premio mayor. La historia de amor entre Litzy y Poncho Cadena comenzó en un lugar donde la comida es el protagonista principal, MasterChef Celebrity México 2024. En este reality show culinario, donde las emociones están a flor de piel y las relaciones personales se ponen a prueba, Litzy y Poncho se encontraron por primera vez. Sin embargo, en ese momento su conexión fue meramente profesional. Como parte del programa, había estrictas reglas que prohibían la interacción cercana entre los participantes y los jueces, lo que incluía a los chefs. Por lo tanto, cualquier relación que pudieran haber desarrollado tuvo que esperar a que las cámaras se apagaran. Litzy comentó sobre la experiencia en el programa de entrevistas Pinky Promise, donde fue invitada junto a su amiga y ganadora del reality, Rosana Nájera. Durante una ronda de preguntas y respuestas, Litzy finalmente rompió el silencio sobre los rumores que circulaban acerca de su relación con Poncho Cadena. Y con una sonrisa que lo decía todo, Litzy confirmó: sí, es verdad, encontré el amor. Fue obviamente después de MasterChef. Después de su eliminación del programa, Litzy y Poncho comenzaron a comunicarse y a conocerse más allá del contexto profesional que los había unido inicialmente. Pues el amor nació en las cocinas de MasterChef. Sí, el Poncho Cadena y Litzy, digamos que se conocieron ahí y empezó una atracción demasiado suculenta. Y bueno, eso también fue uno de los motivos que Litzy no ganó el concurso de MasterChef, porque todo el mundo, porque ya había rumores de su relación y todo el mundo podía pensar que pudo haber sido algún favoritismo. Aguantó un minuto el chisme en la boca a Cian y fue y se lo contó a Potro, y Potro al cuarto tierra. Entremos inmediatamente en este chismecito. Ay, Cian, ahora sí, ni cómo ayudarte, bebé. Karime Pinter y el cuarto mar le proponen a Cian unirse con ellos para así poder acabar con el cuarto tierra. Es decir, crear un grupo para cuidarse entre ellos y así seguir avanzando. Para empezar, Cian mintió. Pues le dijo a las chicas que él no ha nominado a nadie de ese cuarto. Y miren, en Twitter ya se lo están comiendo, pues el día de ayer nominó a Karime Pinter y a Mario Besares. Ya que Cian mencionó, yo siempre he nominado a los de allá, refiriéndose al cuarto tierra, y vean por acá por favor. Y bueno, Cian se está convirtiendo en la comidilla de Twitter en este momento. Ahora, Cian les dice que pues él no va a nominar a unas personas del cuarto tierra, que porque se lleva muy bien con ellas, y que tiene que pensar la propuesta de unirse con ellos. Sale del cuarto, se encuentra a Potro en el patio, inmediatamente le cuenta que le pidieron unirse con el cuarto mar. No pasó un minuto para que Cian se quedara con ese chisme en la boca. Y sí, eso sí es traición, porque si te están pidiendo unirte con el otro cuarto para poder acabar con el otro cuarto, pues evidentemente es un pacto. Y bueno, a Potro, el mismo que le dijo a Brigitte que salió nominada por chismosa, pues que va y le chismea inmediatamente al cuarto tierra. Pero me ofrecieron entrar al cuarto con ellos, ya se unieron, ya están juntos. Ahí te Marina va. Les tomo dos semanas. Claro, dos semanas. Y Mariana dice que pues que Cian que les diga que sí, que se va a unir con ellos, pues como para traerles todo el chisme. Que solamente haga una promesa ante la cámara de que él es cuarto tierra y pues que solamente se va a meter allá como por chismosa. Ay, Dios, como si eso les fuera a beneficiar, que no saben cómo es el público. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Yo los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video, porque ya estoy viendo que Shanique ya está llorando en el cuarto tierra. Ay, no. Pues digamos que Cian, siendo que está haciendo una mala estrategia, ¿no? Y ya se dieron cuenta lo del cuarto mar, que los está traicionando pasando información al cuarto tierra, ¿no? Tanto que Arap ya lo enfrentó y le dijo que qué onda, ¿no? Porque Cian les mintió porque dijo, no, es que yo voy a jugar solo, y está haciendo todo lo contrario con tal de quedar bien con Adrián Marcelo. Daniel Arena sale del programa Hoy Día y su salida la vinculan a Ángela y Cristian Nodal. Aseguran que sus expresiones hacia Nodal y Ángela fueron su boleto ganador para salir del programa televisivo. Se comenta que, debatiendo en un tema sobre la infidelidad, Daniel expuso su punto de vista donde no apoyaba las acciones de Nodal y Ángela, provocando la molestia de Pepe Aguilar, donde ordenaría que lo removieran del canal.
Se comenta que el canal le indicó al actor que diera su mensaje de despedida, indicada que fue él quien no quiso renovar contrato por otros proyectos pendientes. El actor comentó en vivo que fue una decisión muy personal, muy del corazón, aseveró el actor colombiano. Ustedes saben que yo soy un hombre de Dios, Dios está 100% en esta decisión, en este momento de vida. Los medios aseguran que estas expresiones fueron forzadas para no dar a conocer la realidad de su salida. ¿Será que Pepe Aguilar tuvo que ver en esto? ¿Tiene tanta influencia la dinastía Aguilar? Quiero leerlos, déjame tu comentario. Llama la onda que hayan castigado a Daniela Arena por la libertad de expresión. Él solamente dijo que no estaba de acuerdo de la infidelidad de Nodal y Ángela Aguilar, y eso le provocó el despido de la cadena Telemundo. Y obviamente que fue un mandato de Pepe Aguilar, ¿no? La gimnasia ha regresado. Tras ausentarse en Tokio 2020 por decisión propia en pro de su salud mental, Simone Biles se presentó en París 2024 de la mejor manera posible. El día de hoy, Biles sumó su tercera medalla de oro en gimnasia artística en la disciplina de prueba de salto de potro femenino y se une a sus preseas doradas de equipos femenino y concurso completo femenino. Con esto ya suma 7 oros olímpicos en su carrera y 10 medallas en total, dejando más que claro por qué es la monarca actual de esta disciplina. Simón todavía aspira a conseguir 2 preseas de oro más en París 2024, por lo que solo queda esperar para verla seguir haciendo historia. Ella se retiró porque lamentablemente sufrió un abuso de parte del médico nasal de la Federación Nacional de Gimnasia, que lo hizo con varias de las atletas. Y realmente ella no pudo superar la depresión y por eso se retiró las Olimpiadas pasadas. Qué extrañaba ver una serie adolescente donde investigan cosas que no deben, donde se meten en problemas nada más porque sí y donde no acuden a ningún adulto quién sabe por qué. ¡Amo! Hablo de la nueva serie adolescente protagonizada por Emma Myers, Asesinato para principiantes. La pude ver antes, ya la vi completa. Hablo de la serie, obviamente soy experto en cliché adolescente, así que pónganme atención. Hace 5 años ocurrió una tragedia, una chica fue desvivida, según esto por su novio, caso cerrado, pum. Pero hay muchas cosas que no encajan en el caso y justamente eso es lo que piensa nuestra protagonista, Pipa, así se llama. Entonces ella para su proyecto final de la escuela, decide indagar si realmente pasó lo que se dice que pasó. Pues que creen, muchos secretos salen a la luz y eso le puede costar a Pipa muy caro. No llamaría esta serie el próximo fenómeno adolescente que los va a tener pegado a su pantalla, pero cumple. En ciertos casos me recordó a Pretty Little Liars porque sí hay mensajes de texto misteriosos, pero sobre todo porque hay un adolescente protagonista que no piensa coherentemente. El personaje principal, Pipa, a ratos puede llegar a ser molesto y frustrante porque llega a ser sábelo todo y todo le resulta demasiado conveniente, pero se mete en situaciones que si fuera la vida real, te preguntas ¿cómo fue que salió con vida? Y le van a gritar a su pantalla, no te metas ahí, ¿por qué vas a lugares sola? ¿Por qué no le llamas a la policía? ¿Por qué haces eso? El misterio resulta interesante, no es tan guau, pero las respuestas, pues, son lógicas y al final, la resolución siento que fue satisfactoria. Nada más que lo que siento que pasa con esta serie es que, fuera de 2 personajes, los demás no registran para nada, entonces llega a haber ciertos momentos que se supone que son emocionales o impactantes y luego a veces, pues, no llegan a registrar como deberían. Emma Myers aquí se eleva como protagonista, la verdad lo hace bastante bien, nada más que su acento británico a veces se va, a veces viene, o sea, es como regular son. En ciertos momentos también me recordó mucho una serie que seguramente muchos de ustedes no van a tener en sus referencias, Verónica Mars, donde es un adolescente que resulta que hace un mejor trabajo que la policía misma, y como son 6 episodios y la verdad no están tan largos, pues resulta muy fácil de ver, o sea, es entretenida, está buena para una tarde donde no quieran pensar. Demi Lovato hará colaboración con Grupo Firme, que así como escucharon, la gran artista Demi Lovato, pues resulta y resalta que está por hacer colaboración en el regional mexicano y es con un grupazo y es Grupo Firme. Y ustedes se preguntan, ¿cómo?
O sea, ¿qué está pasando? El multiverso, sabrá Dios. Oigan, primero que nada hablemos un poquito de quién es Demi Lovato. Es una artista en esta televisora en la cual triunfó muchísimo y es la televisora esta de la compañía del ratón, si saben de cuál estoy hablando. Donde hizo un millón de tanto películas como Camp Rock, Sony entre estrellas también y muchas pero muchas otras películas y series. Es muy conocida más que nada por el público en aquellos tiempos porque mirábamos mucho esta compañía del ratón y mirábamos todas esas grandes series. Y bueno, en esa temporada donde también estaba Selena Gómez y varios artistas, pues ella también estaba incursionando en la música. Y bueno, incursionó en la música después de iniciar en la artisteada y le fue muy bien un ratito. Ya después, tuvo problemas por ahí personales, se fue un ratito de la música y tal, parece que está regresando, sí, y va a regresar con colaboración. Pues es que en una entrevista por ahí, sin querer queriendo, salió, y ella lo publicó, de hecho, en su cuenta de Instagram, que hay una entrevista en la cual, pues, está dando a entender que se viene una colaboración del regional mexicano. Demi Lovato, luego de su retiro musical, pues ahora se va a dedicar a hacer colaboraciones. Y qué interesante hacer una colaboración con un grupo de regional mexicano como el Firme. Y fue un éxito el año pasado, ¿no? Cantando la nueva canción del grupo que se llamaba Chula. Fortuna de encontrar el amor más puro. Así vamos a estar juntos por siempre. Le siguió la desgracia de la traición. Ahora, al buscar la verdad, voy a volver a la fortuna. Yo sé que Diego está vivo. La vida los volverá a unir. El precio de amarte. Inicia el lunes 2 de septiembre, 9:30 de la noche por las estrellas. ¿De verdad Zac Efron casi falleció hoy en una piscina en Ibiza, España? Desde hoy muy temprano varias fuentes informaban que el actor fue llevado de emergencias a un hospital en esta parte de España ya que se lo habría encontrado en una piscina inconsciente, semi ahogado e incluso con fracturas en sus costillas. Y aunque todavía se desconocen los detalles a fondo de este accidente, los fans de Zac Efron se alarmaron bastante porque esto hizo eco en toda la red. Sin embargo, se conoce que actualmente se estaría recuperando, habrá que esperar qué dicen. Hace poco Zac también dio de qué hablar cuando habría recuperado su estructura facial original. Que a muchos fans les gustó. Zac Efron comió con mucha suerte luego del incidente que tuvo en la piscina en Ibiza, España, ya que dos huéspedes del hotel lo encontraron ahí completamente desmayado, inconsciente, con dos fracturas en la costilla. Se desconoce realmente qué fue lo que pasó. Solamente se sabe que en la noche de ayer fue dado de alta, pero se le tuvieron que hacer varios estudios. Gala, bueno, yo te conozco al igual que algunos de aquí, te conozco hace mucho tiempo. Para mí eres alguien muy especial. Fuiste mi primera pareja protagónica juvenil en una telenovela. Te llevo en el corazón por el resto de mi vida. Sabes que cuentas conmigo siempre y para siempre. Y lo único que te deseo es que te vaya más que bien en tu vida, en tu camino, y que todo lo que desees se te cumpla. Yo te quiero mucho. Mucho, porque cambiaron todo mi día por completo. Fue difícil, pero me la estoy pasando muy bien, me hicieron reír y me quedo con eso y nunca se me va a olvidar este cumpleaños. Estoy súper segura y de verdad entiendan que yo siempre, o sea, soy recíproca. Entonces, como les dije en la tarde, tienen aquí una amiga y gracias, de verdad, gracias, gracias por hacer este cumpleaños especial. ¡Bravo! ¡Los quiero a todos! ¡A todos! ¡Los quiero mucho! Y huevos a los que me nominaron. No, necesito. Esto es un corazón, pero la artritis no me deja. Aquí está, es un, yo te cerebro. Como Enrique Peñalito. Yo te cerebro. Gracias, muchas gracias. Ya vamos, pásala bonito. Pásala bonito. ¿Cómo vamos a dormir en la pijamada? Sí, ya. Feliz cumpleaños para Gala. Espero que la haya pasado muy bien. Aunque ayer en la mañana estuve un poco deprimida porque no ha podido ver a su mamá, pero al final del día sus amigos le llevaron unos hot cakes estilo pastel, bailó,
se besó con Augusto, se la pasó muy bien. Me da mucho gusto. Y lo más bonito es que su mamá también le llevó flores y se los aventó en un helicóptero. Comadres y compadres, no veas El Ángel de Aurora sin antes ver este video. Es una historia completamente original, sin embargo, para mí está basada como en varios refritos. Es como si hubiese una mezcla de varias novelas. La historia principal se asemeja muchísimo con la de Mónica y Cristina en Vivir de Amor, pues la protagonista, en este caso Aurora, también tendrá que aguantarse a su hermana Jezabel, la cual le tiene muchísima envidia y ha hecho todo lo posible para que ella sufra. Tuvo muchísimo que ver con que su padre alejara a Aurora de su hijo, arrancándoselo desde muy pequeño de su vida y enviándolo a un lugar del cual Aurora no tiene ningún tipo de conocimiento. De este lado tenemos a los antagonistas de la historia, donde Jezabel junto con su hijo Demián serán las partes claves de la misma. Esto también se ve representado muchísimo en la historia de Mónica con respecto a Misael, tal cual. La única diferencia es que Demián es un hombre con más aspiraciones y que no le importa sacar del medio a su madre con tal de quedarse como presidente de la empresa Campero. Contaremos con dos historias de amor, una de adulto y otra de jóvenes, donde estará representado por el hijo de Aurora, que sería Ángel. Aquí Aurora tendrá que reencontrarse nuevamente con su hijo Ángel, muy parecido a lo sucedido en la novela El Amor No Tiene Receta, cuando a Yaya su padre le quita a su hija Ginebra. Sin embargo, pues aquí nos encontramos con un personaje. Esta era un demonio prácticamente, a diferencia de Ángel, que incluso lleva el mismo nombre. Aquí será un joven noble, muy apuesto y muy querido. Esto nos puede llevar a recordar la historia de Misael y de Pepe Emilio, con la única diferencia que allá no se disputaron entre sí por una mujer como tal, pues como sabemos, Misael estaba enamorado de Rebeca, José Emilio no, estaba enamorado de Angeli. En cambio, en esta novela, pues ambos se enamorarán de Elena y entre primos pues tendrán que disputarse el amor de esta mujer. Una historia que tendrá muchísimos matices, pero principalmente sus temas tendrán que ver con el amor y el perdón. Almohadilla Última Hora Torretas de Policía, Agencia de Management, FZ, lanza comunicado despidiendo a Gomita por conductas que no cumplen con sus estándares. A través de este medio les informamos que, después de una cuidadosa evaluación, nuestra agencia FZ Management ha decidido terminar su relación profesional con la influencer Araceli. La agencia de representaciones que estaba Gomita, pues la cobraron porque, digamos que uno de los patrocinadores de esta agencia no le gustó el comportamiento de Goma y por eso decidió, le pidió a la agencia que ya no trabaje con ellos, porque estaba afectando la imagen de ese patrocinador y entonces no les quedó más remedio de ya rescindir de sus servicios. Obviamente que ahí... Falleció Noriko Ohara, la voz de Nobita Nobi en Doraemon, a los 88 años. Noriko Ohara, actriz de doblaje japonés, conocida por dar voz a Nobita Nobi en Doraemon, falleció a los 88 años, el 12 de julio de 2024. Su agencia, 81 Produce, anunció esta lamentable noticia mediante un comunicado este día martes, 23 de julio de 2024, que pone en duelo a todos los fanáticos del Gato Cósmico. Ohara fue un pilar del doblaje japonés, interpretando a Nobita desde los años 70 hasta principios de los 2000. Trabajó también en animaciones como Heidi y Future Boy Conan. Su legado incluye múltiples premios como el anime Grand Prix y los 6 Awards. La familia de Ohara realizó un funeral privado para respetar su duelo. Su voz marcó generaciones y su impacto perdurará en la cultura japonesa. Vine a conocer a los nuevos conductores. Te venga la alegría fin de semana. Sus compañeros los recibieron increíblemente. ¡Hombres guapos! Oye, este cuate sí. Pero ya les dijeron que volvieron a cambiar a los conductores. ¿Qué? ¿Cómo? No, que es mentira. No, ese güey dijo que les iban a pagar. La productora platicó la dinámica del programa. Hubo ensayos. ¡Listo! Y un ambiente sumamente divertido.
¿Te depilan las axilas? Digo, no es queja, pero me parece raro, ¿no? Es interesante que la gente crea que Yagüi da los espectáculos con este espectacular. ¡Ay, no! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué soy Pedro? Estamos ansiosos por presenciar las ocurrencias de nuestros talentos, así que... ¡Bienvenidos a... ¡Venga la alegría! ¡Fin de semana! Ahora sí lo dijiste bien, ¿ve? Bueno, yo vi Venga la Alegría fin de semana, solamente el sábado, y realmente ve a Yagüi, a Felca y a Regrupeo, bueno, ¿no? Yo creo que son los que, porque salieron en Manteche, pero realmente como conductores no funcionan, estaba muy nervioso, digamos que los chistes estaban muy forzados, estaban muy tiesos también. Tuvieron de madrina a María Antonieta de la Nieve, la Chilendrina, Pedro Pietro no le supo hacer una buena entrevista. Todo mal para 4 horas. Se me hizo muy cansado y solamente lo vi 2 horas. SOS no solo fue la última telenovela infantil de Rocío Campo, sino que también fue la última en conseguir éxito antes del cierre de Televisa Niños. Y es que con una historia original y llena de magia, chaneques e intensas aventuras, nos regaló momentos muy buenos a las 4 de la tarde. Desempolvemos los cassettes para recordar juntos esta telenovela protagonizada por Alisa Love y Diego Boneta. Misión SOS. Después del tremendo éxito de la segunda edición de Código Fama, sí, la más exitosa de las tres que hubo, el ganador Jonathan Becerra estaba listo para protagonizar, o no, la que sería la primera telenovela interactiva de Televisa Niños. Misión SOS, una historia original de Rosa Salazar, fue un tanto novedosa por varios factores, entre ellos que antes de estrenarse, el público podía decidir el eslogan que ésta llevaría, siendo ganador el de Aventura y Amor, y porque también tomarían decisiones para el curso de los personajes y la historia misma. Cristian y Diana son dos adolescentes que se conocen cuando él regresa a México después de vivir un tiempo con su madre Vivian en Nueva York. Ella no lo quiere y prefiere mandarlo con Salvador, su padre, para que viva con él. Por su parte, Diana vive en la colonia Buenaventura con su madre Jimena, su abuela Ernestina y su conflictivo hermano Felipe. Lo que ni Diana ni Cristian saben es que Salvador y Jimena tuvieron un romance hace muchos años, el cual terminó por la maldad de Severiano, padre de él, y que está empeñado en desalojar a los habitantes de Buenaventura para construir un flamante centro comercial. Cuando Cristian conoce al grupo de amigos de Diana, todos empiezan a vivir grandes aventuras en el teatro del padre de Alex y Dan, el cual está abandonado y posee un misterioso espejo que conduce a un mundo extraordinario. Ahí es cuando aparece un simpático elfo que pide ayuda de los niños. Él es el famoso Chaneque, que ve a su mundo ser amenazado por el malvado Edo y quiere que los niños lo ayuden en su lucha para salvar a los suyos y evitar que el villano se apodere prácticamente de todo el universo. ¿Está vestido de mujer? ¿Quién lo colgó? No está colgado. Él solito. ¿Te está esperando para ir a la Yo no puedo creer. Bajarlo sola. ¿Quién me ayudan a bajarlo? ¿Me ayudas a bajar? Dice que quién lo colgó, pero no está colgado. Lo colgaron. No está colgado. Lo ahorcaron. No está ahorcado. Lo trataron de decapitar. A ver, ve. No puedo. ¿Qué tiene, mi amor? Lo trataron de matar. Lo ahorcaron. No está ahorcado. Le pusieron... Yo creo que era para que no se fuera a caer. ¿Que no se fuera a caer de qué? O sea, le pusieron una soga. No, ¿cómo va a tener una soga, Chanik? ¿Ese es Jorge? Mira, está asomado. Ese no es Jorge. Está asomado. Sí, es Jorge. ¿Tú le pusiste tu vestido? Yo no le puse mi vestido. Sí, es mi vestido de ayer, pero yo no se lo puse. ¿Tú lo traías ayer puesto? Yo lo traía puesto ayer, pero yo no se lo puse. A ver. Yo no se lo puse. Bueno, vamos a tratar de liberarlo. A ver, aquí... Bueno, hicieron una excelente broma, Chanin. Los que me miraron todo esto fue Brigitte, Caime y Arab,
Y nada, pues sí, un poquito de chiste, o sea, ya se lo escondieron, ahorita ya casi se lo cuelgan. Entonces, no pasa nada. Oigan, y después de dos semanas lejos... I'm back. I'm back. Te extrañé mucho, mi amorcito lindo. Yo a ti, mi amor, yo a ti. Oye, ¿qué me decías? ¿Que dónde salió qué? Que nos separamos, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Y no es mentira, separados. Nos separamos, pero por llamado, ¿no? Sí, sí. Yo que más quisiera que no se fuera de locación, pero pues se va, así es. Pues sí, sí. De hecho, ya... Ya estoy de regreso. ¿Ya te vas a quedar, mi amor? Ya. Este mes sí. Pues, aunque en otros canales ya los estaban divorciando y habían dicho que se habían dejado de seguir, en las redes sociales pues ya salió la aclaración que a Día Grandía y Marco Ornelas se habían separado porque Marcos está grabando en Veracruz la novela El Precio de Amarte, que ya lo hemos comentado. Entonces, pues así pasa cuando los actores tienen que ir a grabar a otra ciudad, pues se separan de su familia. Acabo de ver esta nueva serie y me fascinó desde el inicio. Hablemos de Las Azules. Inspirada en hechos reales, esta es la historia de cuatro mujeres completamente diferentes entre sí que ven la oportunidad de cambiar sus vidas y deciden unirse al primer cuerpo policial femenino de México. Pero como eran los años 70 y el machismo estaba en su máximo nivel, ellas no tienen para nada un trabajo fácil porque tanto en las calles como en el entrenamiento todo el mundo las ningunea solo por el hecho de ser mujeres. Y encima, aparte de todo eso, un asesino serial está suelto en la ciudad, sus víctimas solo son mujeres y la policía no puede hacer nada para atraparlo. Y algo que me encantó es que aquí las cuatro protagonistas son personajes muy humanos, imperfectos, con sus errores, pero se nota que poco a poco irán evolucionando y cambiando para bien en la historia. Entonces estamos frente a una serie que tiene un desarrollo de personajes increíble y el ritmo es perfecto, porque combina de muy buena manera el drama, el suspenso y toques de humor. Así que si les gustan las historias de crimen tanto como a mí, esta es la recomendación. Ya tienen los dos primeros episodios en Apple TV Plus y tendremos uno nuevo cada miércoles. This ain't America. This is Derry. Hi, Georgie. Les tengo una muy buena noticia, fanáticos de IT. HBO ha reconfirmado el estreno de la miniserie que se basará en el origen de Pennywise, el payaso más famoso en el cine del género de terror. Del universo de Stephen King, IT, esta nueva miniserie estrenará en HBO Max. Llevará el título de Welcome to Derry y será ambientada en los 60s. Se dice que será una historia épica que nos presentará aún mejor el origen de este antagonista, explorando mayormente aquello que vimos alguna vez en las adaptaciones de pantalla grande. El mismo director de las dos recientes cintas de IT que fueron todo un éxito en taquilla, el argentino Andy Muschietti, regresará para ser el productor ejecutivo de esta nueva miniserie y junto a su hermana Bárbara Muschietti colaborar para dirigir el primer episodio. Esta miniserie estrenará en algún punto del 2024 y a pesar de que no tiene aún una fecha exacta, se dice que mantendrá el mismo estilo cinematográfico. Soy un fan del cine de terror y sin duda esta nueva serie estará dentro de la lista de mis más antiguas anticipadas durante el próximo 2024. Todos vamos a flotar. Cinéfilos y cineastas, recuerda seguir al Cine de Quique, like este video y comenta ahí abajo qué te pareció mi disfraz y también déjame en los comentarios de qué te disfrazaste. Los leo y como siempre nos vemos en un próximo video. Pues así es la nueva serie de sobre IT. Próximamente se va a tener en la HBO. Ya acabaron grabaciones, ya están un pequeño micro adelanto. Entonces, a ver la vida de este endemoniado payaso que ya van 3 secuelas y fue muy sonada en la época de los 90. Se volvió a hacer en el 2000. Entonces, va a estar muy interesante esta serie que habla del nacimiento de este maldito payaso. Sábado, Mazatlán fue testigo de la primera aparición pública de Cristian Nodal y Ángela Aguilar después de su boda. Cristian Nodal, con un concierto esperado por muchos, hizo su primera aparición oficial como esposo de Ángela Aguilar,
generando una gran expectativa entre los asistentes. El público no solo disfrutó de un espectáculo musical impresionante, sino que también vivió un momento especial cuando Ángel Aguilar apareció en el escenario para saludar. Con un gesto sencillo con la mano y una sonrisa, Ángela capturó la atención de todos, mientras las luces del escenario iluminaban a la pareja. Para la ocasión, Ángela lució un top blanco que resaltaba su figura, desmintiendo así los rumores sobre un posible embarazo. Pues ya desmintieron que Ángela Aguilar no está embarazada, también había una fotografía donde se veía fumando. Entonces, pues ella hasta el momento no está esperando la llegada de la cigüeña y se está apagando todos los rumores que se habían dicho de la supuesta boda express. Osorio confirma el fin de Aventurera, la obra terminará en agosto. El productor Juan Osorio enfrentó las especulaciones sobre la posible salida de cartelera del musical Aventurera en las próximas semanas. Se ha rumorado que esta decisión se debe a la baja asistencia desde su estreno y a las críticas hacia la protagonista, Irina Baeva, por su falta de experiencia como vedette. Ya son pocas. Yo creo que nos quedan 4 semanas que termino la temporada, como dije, era temporada corta, y no miento, yo lo dije desde el principio, en homenaje a Carmen Salinas. Y en este momento tengo que empezar a preparar mi siguiente proyecto, que va Nicola, comentó el productor. En relación a las críticas recibidas por Baeva, Osorio expresó su satisfacción con el desempeño de la actriz rusa en el ámbito teatral. Yo me siento muy contento de verla en su comportamiento, en su actitud, trae una sangre guerrera, porque sus ancestros son rusos, son gente muy dura, pero además ha aprendido del carácter del mexicano y de que se tiene que levantar, declaró. Finalmente, el productor señaló, hoy en día cerraría con orgullo el ciclo de Aventurera con Irina Baeva, presumiendo quién es Elena Tejero. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de la última función, Osorio indicó que la obra concluirá en agosto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. Bueno, era más que obvio que Juan Osorio aceptara el fracaso que tuvo con la Aventurera, ¿no? Obviamente va a decir, no, es que era una corta temporada. No, le fue muy bien en taquilla, tuvo a la peor Aventurera que pudo haber tenido. Igualmente, todo el mundo estuvo criticándola para mal. Qué bueno que se ve en agosto. Los Lakers inauguran una nueva estatua en honor a Kobe Bryant y a su hijo. Una estatua que refleja el amor que sentía Kobe Bryant hacia sus hijas y que combina dos imágenes icónicas de Kobe y Gianna juntos. La fecha que se ha elegido para la inauguración de esta estatua no ha sido una cualquiera. El 8 y el 24 fueron los números que usó Kobe y Los Ángeles Lakers y el 2 fue el número que usaba su hijo. Debajo de la estatua podemos ver una placa conmemorativa con los nombres de los dos protagonistas. Gianna Bryant, que se le recuerda como un icono inspiracional para las chicas en el deporte, y Kobe como un orgulloso aficionado del deporte femenino. Además de una cita que hizo Kobe sobre su hijo. Con esta es la segunda estatua que tiene Kobe Bryant a las afueras del Staples Center. La primera fue esta que se inauguró el 8 de febrero de este año y se espera que se inaugure una tercera, aunque todavía no se sabe la fecha. Kobe Bryant sigue siendo homenajeado, ¿no? Luego de que casi 4 años haber perdido la vida en un accidente aéreo junto con su hija, que también era una gran promesa en el basquetbol juvenil. Pues lo siguen homenajeando con estatua, el reconocimiento. Ya se dijo que la camisa, que el número que él utilizaba en su camisa de los Lakers, nadie más la iba a ocupar. Entonces nuevamente le hacen un reconocimiento y siempre va a ser recordado como el último uno de los mejores basquetbolistas que ha dado la NBA. Y Cintia Rodríguez celebraron el primer año de su hijo León. El 3 de agosto, el hijo de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez cumplió su primer año de vida y para celebrarlo, sus papás organizaron una exclusiva fiesta con temática de selva. A la celebración solo acudieron familiares y los amigos más íntimos de la pareja, entre los que están Cristal Silva, Linat Puente y Rosana Nájera. En Instagram, Cristal Silva compartió algunas imágenes de cómo fue la fiesta de León y se puede observar que el lugar estuvo adornado con globos de todos los tamaños.
baños y muchos leones por todos lados, mientras que en las mesas había figuras de animales en color dorado que parecían de oro. También se pudieron ver varios carritos de botana para que todos pudieran disfrutar de las golosinas. Al llegar al evento, había un enorme tren que era abordado por un bebé león de papel. Sin duda, algo que caracteriza a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es que no escatiman en gastos cuando de celebrar se trata, y mucho menos si es para su pequeño hijo. Bueno, Carlos Rivera festejó el cumpleaños número uno de su pequeño león, pero nuevamente la fiesta temática de ver león, híjole, no, como que ya chole, ¿no? Porque pues igualmente fue la cuando bautizaron a Leoncito, le hicieron de lo mismo. Entonces, oigan, como que a lo mejor el niño puede tener otros gustos de otras caricaturas o algo, no solamente ver león. Berman se convierte en la segunda eliminada de la Casa de los Famosos México. Ricardo Peralta es el más odiado de internet por traicionar a Karime, y Gala y Karime sorprenden al público al besarse con otros integrantes de la casa. Todo esto pasó durante el día de eliminación. Este fin de semana se cumplió uno de los deseos de los fans del reality show, pues Shanique Berman fue la segunda eliminada de este programa, y una vez más confirmamos que los fans son quienes tienen la última palabra. Recordemos que la semana pasada Shanique Berman pasó de ser la más querida del programa a la más odiada únicamente por seguirle el juego a Adrián Marcelo, a Mariana Echeverría y a todo el cuarto tierra, tirando así todas las posibilidades de llegar a la final por creer que no era lo suficientemente fuerte para ganar. Eso no es todo, Ricardo Peralta se vuelve tendencia en redes sociales por eliminar a Karime, traicionarla y decir que no genera contenido orgánico y solamente utiliza a las personas, algo que muchos seguidores piensan que él también hace. Pero afortunadamente para el cuarto mar, Gala y Karime regresaron por una semana más para seguir jugando junto a Brigitte. Y eso no es todo, Karime cumplió el apasionado beso que dijo que se daría con Sabine Musier si se quedaba dentro de la casa. Y Gala confesó que besó a Agustín solo para molestar a Gomita. No, y Agustín me da un beso y le doy un beso en la boca, güey, para que lo vea Gomita. En fin, cuéntanos en los comentarios qué opinan de todo lo que sucedió en esta gala de eliminación y no olviden seguirnos. De Shanique. Pues sí, señores, los pronósticos no fallaron y Shanique fue la elegida para abandonar la casa. La reacción dentro de la casa no se hizo esperar, especialmente entre los integrantes del cuarto tierra. Estaban algo tristes por la salida de Shanique y aunque se notaba que la decisión le escaló, todos saben que esto es parte del juego. Sin embargo, lo que realmente calentó el ambiente fue lo que pasó después. Una vez que Shanique estuvo en el foro, se le permitió enviar un mensaje a sus compañeros que siguen dentro del reality, pero agárrense porque Shanique no salió con rodeos. Salió molesta y con ganas de armar revuelo. Al enterarse de la estrategia del cuarto mar, no dudó en advertirle a Mariana y a Adrián Marcelo. Marianita, van contra ti, mi amor, y también contra ti, Adrián Marcelo. Como era de esperarse, Mariana, con esa serenidad que la caracteriza, le respondió que ya lo sabía. Pero Shanique, en plan de amigas preocupada, se lo repitió varias veces como queriendo asegurarse de que le quedara bien claro. Esto se va a poner bueno. Pero eso no fue todo, porque Shanique se despidió de todos, menos de Mario Besares. Y vaya forma de despedirse. Dijo sin tapujos que extrañaba a todos sus compañeros, excepto a Mario, porque según ella es un hipócrita y lo... por esa razón. Mario, en un gesto que pocos esperaban, solo la escuchó y asintió, manteniendo la calma. Pero cuando Galilea le ofreció a Mario su derecho de réplica, Shanique, sin perder tiempo, pidió que no quería escuchar nada de él. ¡Santo chismecito, raza! Ahora sí que nos dejó a todos con el ojo cuadrado. El drama, las estrategias y el alboroto que armó Shanique al salir de la casa prometen cambiar las cosas entre los que se quedan. Todos sabemos que estos reality shows se tratan de estrategia, alianza. Pues la salvación ya fue un hecho, se fue Shanique, muy merecido, se quedó Gala, porque sabemos que Gala va 100% con el corto mar y van a ser muy buenas estrategias. Shanique estaba de sobra, era una maldita zapa que solamente le iba a contar los planes al corto tierra, y yo creo que el que sigue Chian, que es igual que sapo que Shanique. Y bueno, ¿no? Se cobró la apuesta de Karime con Sabine, o sea, hay que cumplir las apuestas. Ricardo siento que está jugando un doble juego. Él dice que muy sincero, pero traicionó la mitad de Karime. Y pues bueno, vamos a ver cómo camina la casa.
Muchas gracias por haberme acompañado a la Pod Week número 7. Aquí le dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Ya saben lo que tienen que hacer, denle un like, active la campanita. Y bueno, aquí le dejamos una frase que dice: si tú eres amante de la cultura pop, pues ven aquí con la Pod Week el fin de semana y la Pod Replay todos los viernes. Canción de la semana. Que tengan una bonita semana. Bye. Hasta luego.